tercer bloque de nuestro programa El Farol. Nuestro invitado, les recuerdo, esta noche Manolo Morera, que está ahí, lo tenemos un poco dudoso, hay un par de ellas que está ahí que no las tiene muy claras. No sabemos si las que duda son las dos falsas o las dos ciertas, no sabemos. No, falsa hay una nada más, falsa por ahí, una. Por lo que sepa tú de eso. Vale, vale, no me vaya a poner más complicado. Así que bueno, estamos ahí intentándolo. Ya saben ustedes, en esta parte pues siempre le contamos una anécdotita para por distraernos un poco. En esta ocasión pues nos la va a contar nuestro amigo Pacotti. Pagó con Francisco Vázquez, que nos ha contado una historia de Federico. Adelante, Pacotti. Tenía un amigo, que el pobre, que en paz descanse, ya no está, que era igual que yo, Federico, era igual que yo soy cojito, era igual que yo. Y este Federico me contó una historia tan graciosa que me gustaría también relatarla aquí ahora. Este iba en la procesión, estamos hablando de los años 50... 49-50, este hombre era mayor que yo, 49-50, y este hombre, según me contó él a mí, en aquella hambre, claro, en aquel tiempo había mucha hambre en Cádiz, había una rasca de pasada bastante grande porque venía de una posguerra y demás, y entonces la madre de Federico trabajaba en un hotel que había en la calle Buenos Aires, que se llamaba el Hotel Loreto, que entonces en aquella época era un hotel muy famosito porque ahí venían los toreros, paraban los toreros, los equipos de fútbol paraban allí, estaba en la calle Buenos Aires. Yo vivía enfrente de ese hotel precisamente, y la madre trabajaba allí en la cocina, de cocinera. Y entonces, llega la Semana Santa y Federico sale en la cofradía del Caminito, una cofradía de penitencia que salía de ahí del barrio de San Carlos. Y entonces resulta de que, claro, la madre le prepararía un bocadillito para comérselo, pero había un amigo de él, que era igual que él, bajito, gordito, y lo imitaba andando igual, lo imitaba igual. Y resulta que iba a 11 penitentes antes que... Y ahí va el otro andando. Y al llegar a la altura de la madre de Federico, que la vio, que estaba a la esquina del palillero, ya para coger panodena, estaba allí la madre, y él pensó, y la madre de este que trabaja en el Hotel Loreto, y en la cocina seguro que trae un bocadillo para el niño, seguro. Y las rascas que hay aquí yo se lo tengo que mangar. Y al llegar a la altura de la madre, este hizo así, y pegó las dos cojetas ahí, y como... Pegó sus dos cojetas a la altura y hace así la madre y dice, toma, Federiquín, y le da a este el bocadillo. Este ha chantado, callado, se coge el bocadillo y se va y se quitó del medio. Y ahora llega Federico, que venía 11 penitentes detrás, y llega a la altura de la madre y paró allí. El varilla paró y este quedó sin caro, no podía hablar porque era de penitencia. Y esperando de que la madre le diera el bocadillo, se queda el ajín mirando a la madre y ya no pudo más. Y dice, mamá, ¿qué es? No hay nada. Y le dice la madre, otra vez Federiquín. Como otra vez, y a mí no me ha dado nada. Y llegó ya al varilla, coche, aquí nosotros te hablábamos, vámonos. Y así fue. Claro, me decía este amigote, Federico, que a él se le quedó un trauma. Porque fíjate, en aquella época, un chaval, un chiquillo, no haberse comido bocadillo después de haberse hecho toda la carrera, además siendo cojito, todavía cansa más, ¿no? Llega y no encuentra bocadillo porque no tuvo un trauma. Tuvo. Y resulta que a los 20 años, el amigote se va a casar y se tenía que confesar para comulgar el día de la... Y tenía ese remordimiento y fue a ver a Federico. Y dice, Federico, mira, vengo a traerte la invitación de boda, pero también quiero decirte una cosa, que lo tengo yo aquí, un remordimiento muy grande, y como me quiero confesar, tengo que decirte, para que tú me perdones. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, Juan? Le dijo Federico, ¿qué es lo que es, Juan? Y dice, ¿tú te acuerdas cuando otro chiquillo íbamos a la procesión y tu madre... El bocadillo, no me diga nada, porque no me diga nada de eso, porque desde entonces tengo un trauma yo con eso, que cada vez que me dé un bocadillo me tiro para ahí y me lo como rápido, tengo un hambre. Y dice, por eso yo te lo quiero decir, yo fui el que te quité el bocadillo. Dice, ay, me cago, tú hasta toda, tú fuiste el que me quitaste el bocadillo, hombre. Tú bueno, te voy a perdonar, pero por lo menos, ya que te voy a perdonar, dime de qué era. Y el otro creo que le dijo que era. Que era otro que le dio que era de hígado encebollado, le dio el otro que era. No, me estoy batiendo suelo, eso es lo más que ocurre en Cádiz, eso no puede ocurrir en ningún sitio, lo más que en Cádiz. ¿Comprende? ¿Qué le pasa a Mario Prat? ¿Eh? No, aquí no. Aquí. Qué bueno. Cádiz. Esa picaresca. Yo supongo que Federiquín saldría ya con un lacito en el capirote a partir de ese año. Porque... Con un cartel, esto soy yo. Qué bueno. Pues nada, es nuestra anécdota. Venga, que nos vamos a recordarte las historias. Venga, vamos. Vamos a recordar las historias y luego
abriremos nuestros teléfonos. Vale, venga, hasta ahora. Entonces, el marqués de Valdeíñigo, que la verdad es que tenía suficiente dinero como para ello, le pagó económicamente lo que Haydn en su día le pediría. Pero aparte de eso, le pagó de otra forma. Le pagó en especie, una parte. ¿Saben ustedes de qué manera le pagó? No sean mal pensados. Le pagó con cacao del Nuevo Mundo. Y vamos un poco a contar cómo se construye en esta zona lo que es el primer ferrocarril de Andalucía, que se construyó precisamente aquí en el Trocadero, vamos. Era una línea que unía Jerez de la Frontera con Matagorda, con el Trocadero, y que fue sobre todo ejecutada con la intención de los bodegueros jerezanos de darle una salida rápida y eficaz a su producción de vino. La discusión en tono alto, hablar en tono alto y discutir eso en italiano, y concretamente, y más concretamente en Nápoles, es lo que se dice la camorra, hacer, armar camorra. Con la orden a su secretario de que cuando recibiera las palomas se fijara si la contraseña que enviaba era la siguiente: una N de Napoleón con una corona hacia arriba es que Napoleón había ganado, por lo tanto saca todo de la bolsa. Y si la N tiene la corona hacia abajo, Napoleón ha perdido, así que invierte todo lo que tengamos. El nombre científico que Carbon Linneo le dio a la jurela también es muy curioso, porque la denominó, la nomenclatura en latín es Decaptatus Santa Helenae. ¿Qué me dices? Decaptatus Santa Helenae. ¿Qué traducido resulta? Pues literalmente, la cabeza cortada de Santa Helena. No sé si te has aclarado un poco con él. Sí, bueno, lo tengo clarísimo. Sí. De todas formas, yo creo que podíamos abrir nuestros micrófonos, a ver si de realización me dicen si tienen alguna llamada. Sí, ¿no? Vale, pues venga, adelante. Sí, parece que sí, que hay una llamada. Vale, para ver si me echa el cable. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Dionisio Paredes. Buenas noches, don Dionisio. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estaba viéndoles a ustedes y me he decidido a llamar porque me cuadraba esta noche todo. Me cuadraba que hay ahí un cuartetero, cuando llevan ustedes a un cuartetero, llevan a un chirigotero, en fin, bueno. Pero además, carnaval por un lado y por otro lado, anécdotas, lo cual se me han venido un montón de imágenes a la mente y digo, voy a llamarles, ya que como también habéis contado anécdotas, yo tengo una anécdota que contarles a ustedes. Bueno, yo no sé si el momento, don Dionisio, de contar anécdota, pero bueno, el es una anécdota carnavalesca y creo que encaja en su programa. Bien, bueno, pues venga, adelante, cuéntenos. Mire, es muy simple, muy cortita, pero de seguro que no les va a dejar indiferentes. Muy bien. El carnaval que es el principio de todos mis males. Sí. Mire, yo soy vecino del barrio de Bahía Blanca, una zona alta de Cádiz, tenemos un nivel económico alto, allí hay clase media alta, ¿verdad? Sí, sí. Pero mire usted, en ese barrio ocurre una cosa, no se hace vida de barrio. En ese barrio no encuentra usted una peña, no encuentra usted una asociación o una cofradía, no hay locales donde uno pueda, ¿verdad?, hacerse participativo, confraternizar con sus congéneres. O sea, ¿usted quiere que haya en Bahía Blanca la peña carnavalesca, cultural? Hombre, es un barrio más de Cádiz. Es un barrio más de Cádiz y como cualquier barrio debería tener sus entidades, ¿verdad? Bueno, pues yo, al no haberlas, decidí un día, con mis cuatro hijas, apuntarme en una peña carnavalesca. De otro barrio de la ciudad, Y ahí empezó mi desgracia. Mire usted,
pudimos participar, ¿verdad?, y jugar al parchís, y bueno, pues mire usted, disfrazarnos. El primer año nos disfrazamos yo de zombi y ella de bruja y de dama antigua, ¿verdad? Pero vamos, la verdad es que lo pasamos muy bien, sí, lo pasamos muy bien. Y participamos en la fiesta de los Reyes Magos y en otras fiestas que celebrábamos. Pero mire usted, en una de ellas fue, y ahí estuvo el mal, ahí se generó el mal, fue una excursión que hicimos con la Federación de Peñas Gaditanas a las dunas de San Antón, me parece, al puerto. A la zona del puerto, digamos. A la zona del puerto, sí, señor. Mire, pues, antes de la visita a las dunas, de excursión, ¿verdad?, para hacer unas barbacoas, en fin, resulta que nos invitaron a tomar unas copas a una bodega. Y una luego, bueno, recalamos. Gratuita, me imagino, ¿no? Recalamos, sí, fue una visita a la bodega, nos la enseñaron y nos dieron una copita de moscatel, una copita de fino, una copita de oloroso, y nada, pues, luego recalamos por las dunas, yo y mis cuatro hijas, y resulta, amigo, que ellas se confraternizaron con los jóvenes, estuvieron allí, ellos se estaban rascando la mano, en fin. Resulta que se pasearon por las dunas. Lo cierto es que al poco tiempo, a los 4 o 5 meses, estas niñas mías dejan de... Son cuatro, ¿eh? Cuatro de 18, 20, 21 y 24 años. Y resulta que empiezan a encontrarse malamente. Me presentan los mismos síntomas las cuatro. Mire usted, mareos, vómitos, malestar general, dejan de comprar compresa, en fin. Que ahora, y a los 8 meses, están las cuatro embarazadas. Bueno. Y a punto de dar a luz. Hombre, eso... ¿Pero del mismo? ¿Del mismo padre? Me encuentro con cuatro hijas embarazadas y sin yernos. Sin yerno, sin padre conocido. Ah, vale, vale. O sea que usted me dirá a mí qué es lo que a mí me ha traído el carnaval. Malo, malo. Hombre, pero que es lo que yo le preguntaba, don Dionisio. Yo creo que lo primero que hay que hacer es debería encontrar al padre. Si es uno solo, hay que instaurar un premio o algo a ese hombre. Yo estoy desesperado, yo estoy absolutamente desesperado. Yo en realidad llamo para ver si ustedes son tan amables de dejarme hacer una petición a todo Cádiz, hombre. Porque bueno, si me voy a encontrar con... Porque una de ellas viene con mellizos. O sea, voy a tener 5 nietos de aquí a nada. Y estoy absolutamente desesperado. Y lo que quisiera es que el pueblo de Cádiz me ayudara con cunas, bañeras, en fin, las cosas que hacen falta para... Perdone que nos riamos porque... Lo peor que tiene usted es que los 5 le salgan y hagan un cuarteto los 5, ya con la manía que le tiene usar el carnaval, y que los 5 le salgan un cuarteto. Vamos a ver, don Dionisio, mire usted, yo creo que, vamos a ver, esta llamada, en fin, su historia es conmovedora. Usted ha llamado aquí para ayudar a nuestro amigo a resolver el problema con la historia. No puede usted ayudarme. Que yo tengo lo harto, no estoy para absolutamente para nada más. ¿Qué plan que es? Que le llevan a la emisora de ustedes la cuna, los coches y los pañales, porque si es la que me queda a mí, con 5. A ver, don Dionisio, vamos a tener que cortar, porque es que, mire usted, que se nos va el tiempo y usted no ayuda con la historia ni nada. A usted se le va el tiempo y a mí se me va a ir la vida. ¿Y, bueno, y el dinero que va a coger usted, don Dionisio, con los 5 ahora? ¿Con los 400? Se lo han quitado ya, me parece. Sí. Bueno, pues nada, que ha sido una lástima que yo que no hayamos podido sacar en claro nada de ayuda de la gente. Nada, ha llamado, se ha desahogado por lo menos. Tienen que llamar para ayudar a nuestro invitado, no para contarle sus penas, porque esto no puede ser. Esto no es un consultorio sentimental, pero bueno, ahí quedó la llamada. ¿Y qué te parece a ti? ¿Tú tienes clara tu historia? Desde luego, con la llamada de don Dionisio... Ya me ha liado, ya. Desde luego, lo que es peligroso es ir a las dunas, eso está claro ya. ¿No? O sea, que nadie vaya, porque tiene una puntería increíble. Y menos piripico. ¿Sí? Es que ha rebujado, porque es que ha dicho, me han dado fino, me dieron horroroso, le han dado de todo. Entonces, claro, rebujaron y eso sale por donde sale. Claro. Ya tengo que decidirme, ¿no? Decídete. No puedo venir otro día, niña. Se puede venir otro día. Pues te vamos a contar otras 5 y te vamos a liar a matar. Nada, pues yo desde el principio estaba con la mosca detrás de la oreja con el de la camorra, y voy a decir que esa es la falsa. La camorra, bueno. Porque después estaba también con la de Haydn. Sí. Pero
la Santa Cueva tiene una categoría y han aparecido por ahí unas partituras. Sí. Y Haydn se hartó de cacao. ¿Tú has visto la foto que estaba, Anchito? Sí, sí. Entonces, yo me voy a decantar por la camorra. Venga, vamos a verlo. Hemos venido a jugar, Salvador, con la juego. Hemos venido a divertirnos. Total, venga, pues vamos a escuchar. Lamentamos profundamente tener que volver a autoinculparnos como embusteros y mentirosos, pero la verdad que sí es cierto que la jurela, su nombre científico que le puso Carbon Linneo, es Decaptatus Sancta Helenae. Lo que no es cierto es que la madre del emperador Constantino tuviese esa afición tan desmedida por este tipo de pescado. Es una licencia poética que nos hemos permitido para, bueno, a los usos de este programa. Oh, bueno, pues nada, la jurela me la han jugado al final. La jurela ha caído, tío. No te puedes fiar de los carnavaleros. Que bueno, otra vez no es bueno. Tú lo estás viendo, o te dejan preñado. Esto cuando es que niña, no tiene nada bueno. Oiga, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, Quillo, pues nada. Venga, que nos vamos, que vamos mal de tiempo. Les recordamos, como siempre, nuestro correo electrónico, elfarol@ondacadi.es. Le pueden escribirnos si quieren. Y Manolo, ¿tienes algo para este año? Corto, en primicia. ¿Tienes algo pensado para este año ya? Quiero irme de vacaciones dentro de una semana. Vale. Pues venga, queda. Que te lo pases muy bien y que sigas triunfando tanto en tu vida cuartetera, como es lógico, y en tu otra vida profesional con tu aula 9. Así que hasta otro día, Manolo. Muchas gracias y un placer también. Ya, hasta ahora.